Te repito, Kalen queda tirado en el piso, en esa jugada no estaba, él en esa jugada no, ya estaba afuera, se le habían partido la cabeza, entonces digo, nosotros no nos podíamos quedar con uno menos y menos con uno de los más altos afuera de la cancha. Nosotros necesitamos, en ese momento necesitamos altura porque sabíamos que era el fuerte de ellos. Por eso que lo hicimos obligado. Bien, hola amigos, ¿cómo están? Aquí nos quedamos un poco sin voz porque gritamos con todo el gol de Alexander Callens que nos estaba dando la victoria transitoria. Fue un momento muy emotivo, fue un momento en el cual nos desgarramos la garganta de tanto gritar ese gol porque hubo un desahogo, hubo una fuerza que expresamos por la rabia, por todas las cosas que no nos habían salido bien durante los primeros inicios de estas eliminatorias, y teníamos un rival muy fuerte frente a nosotros, un rival que había salido subcampeón en la Copa América, un rival que tenía muchos automatismos, que se conocían bien, con una nómina 10 veces más que la selección peruana, que incluso ya había ganado varias veces aquí en Lima, pero esta vez no pudo. No pudo hacerlo porque Perú, desde sus limitaciones, fue un equipo sólido atrás, fue un equipo que poco a poco iba encontrando su mejor nivel, que tuvo en Sergio Peña a un jugador que apareció cuando no estaban los jugadores indicados y llamados a armar el juego. Sergio Peña tuvo un partido muy espléndido de él. De una asistencia de él llega el gol de Alexander Callens, un gol que merecíamos porque incluso Valera se había perdido, o mejor dicho, había cabeceado muy bien al arco y el arquero Vargas, colombiano, le quita esa etiqueta de gol a ese cabezazo de Valera. Luego también tuvimos un remate de la Padula, también tuvimos una jugada donde estaba adelantado a la Padula, pero teníamos ya más aproximaciones, más disparos al arco, cosa que con Reynoso habíamos perdido totalmente, y parte del tiempo de Fossati también, porque nos invitó a jugar a un sistema diferente, con un 3-5-2 que a Perú nunca le había antes favorecido o nunca antes lo había jugado, ¿no? Entonces, a estas alturas creo que Perú ya se adaptó a ese sistema porque ni se notó la diferencia. Encontramos salidas con Lucho Advíncula, encontramos salidas con Marco López, que jugaron un buen partido también. Cartagena también tuvo muy buenos cortes. Tapia, un poco que le faltó ahí más ritmo futbolístico, estaba un minuto atrasado, un segundo atrasado en sus despliegues. Quizás por ahí el punto más bajo de Perú. Valera luchándolas todas. Y ganando muchas veces, igual la Padula también ganando algunas jugadas, algunos cabezazos para intentar una segunda jugada, remates al arco hubo. También en algún momento Galese nos salvó del empate, pero en la jugada del gol colombiano sí fue un error totalmente técnico desde la banca. Los suplentes no pueden, fue un accidente realmente el que haya salido Callens lastimado, ensangrentado, y que tuvo que alargarse el tiempo allí y sobre todo hacer un cambio que no estaba estipulado de repente para el comando técnico, no tener que sacar prácticamente a tres jugadores en un solo momento no era lo correcto. Perdimos allí las marcas, perdimos ahí la concentración y lamentablemente llegó el empate, pero creo que es un empate algo justo. Más lo mereció Perú para mi entender, pero aún así, si me preguntaban antes de este partido, de ver el partido, si firmaba el empate, yo sí lo firmaba. Pero al verlo y al estarlo ganando, creo que lo merecimos ganar. Sin embargo, pues los muchachos se van entre tristes y tranquilos por este punto que al final suma. Si bien de local deberíamos haberlo ganado, pero frente al rival que teníamos, creo que agarramos moral, agarramos un sentido, un envión anímico muy fuerte que nos va a llevar a poder mejorar en los siguientes partidos. Eso todavía no termina, hay muchos partidos más por jugar, pero creo que ya Fossati encontró el equipo, ya vamos encontrando las armas
quería ver más a Brian Reina, pero entró en un momento muy complicado y donde vino el gol colombiano y las dudas empezaron otra vez a llegar a la selección peruana. Por ahí hubiéramos mejorado más en esos cambios. También quiero hacer una mención aparte al arquero Galese. Creo que ya lo dije, pero nos salvó de muy buenas ocasiones de gol de Colombia. Un cabezazo casi a boca de jarro y un disparo de Ríos que la desvía prácticamente con la última parte del dedo, de las uñas, creo yo. Nos salvamos realmente. Tuvimos otras chances, no tantas, pero aún así creamos peligro y contrarrestamos a este buen equipo colombiano. Un equipo, como les repito, con una nómina superior a la de Perú, y Perú con un equipo limitado lo supo ganar hasta cierto momento, y lo perdimos realmente por un error técnico. Bien, eso es lo que quiero mencionarles. A mí lo dijo Pedro Galese en su conferencia de prensa, ¿no?, que estaba triste por estos puntos que habían perdido, pero a la vez tranquilos porque todo suma y todo sirve para poder ir escalando en la tabla de posiciones. Bien, nos vemos en el siguiente partido, que es frente a Ecuador. Gracias por ver este video. Cuídense mucho.